makes you wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world go round. Love. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cine Negativo, el primer programa de cine independiente de la TDA. Estamos, como siempre, acá en los estudios de Barricada TV en el barrio porteño de Almagro, Buenos Aires, Argentina. Y es un gustazo, es un placer compartir esta hermosa velada de cine independiente con ustedes ahí del otro lado. Ya sabés, si querés dar a conocer tu obra cinematográfica desde cualquier parte del mundo, nos podés escribir a cin.negativo.btv@gmail.com. Bueno, esta noche nos reúne un género muy, muy interesante, tal vez si todos bien lo son. El género documental tiene la particularidad de acercarnos a las historias de una perspectiva, obviamente, de la mirada de su director, directora, de aquel y de aquella que está narrando la historia, pero que nos permite acercarnos un poco más a lo humano. Y esto, este es el tema central tal vez de la noche. Nos reúnen dos documentales, uno nacional acá de Buenos Aires y otro que viene desde España. Ya hemos pasado el año pasado, en la temporada anterior, unas películas, unos documentales también españoles. Hoy nos llega un documental súper premiado en el mundo, pero el primero de ellos se trata de una productora argentina desde la raíz, unos compañeros estudiantes que llevan adelante un ciclo audiovisual llamado Testimonio de lo que ya existe, que consiste en entrevistar distintos sectores, tal vez de la economía popular, de distintos desarrollos sociales, y muestran desde cerca, con una puesta de cámara desde el lado del protagonista, de la protagonista, muy, muy sutil, muy cercana, que nos permite poder entender un poco más el testimonio y las vidas de estas historias. Hoy nos presentan Cartoneros y Cartoneras, el valor social de la basura. Como le digo, un documental de 10 minutos de duración que tiene como eje central esto, mostrar el trabajo de cerca, en primera persona, de los recicladores urbanos, de los cartoneros y cartoneras, el trabajo y la unidad del trabajo social, cómo permite llevar a cabo este desarrollo tan importante. Nosotros ya acá en el canal hemos tenido un programa especial, un ciclo llamado Entrevistas Cartoneras, que lo pueden encontrar si quieren en nuestro canal de YouTube. Y bueno, este documental pretende acercarse a este grupo de trabajadores y trabajadoras en sus recorridos, en sus vidas, en sus proyectos, en sus sueños. Tenemos una linda entrevista que nos compartió, que nos mandó Tomás Falcón. Él es el director, también hizo primera cámara y estuvo trabajando en el montaje de la película. Y Bianca Colefi, que es productora y sonidista del film. Un equipo técnico súper eficaz, reducido en cuanto al número de personas, pero que llevaron adelante este increíble proyecto totalmente independiente. Así que bueno, sin más vueltas, vamos a escuchar la entrevista de estos compañeros, director, productora, y después disfrutamos del primer film de la noche, Testimonio de lo que ya existe, Cartoneros y Cartoneras, el valor social de la basura. Bueno, el ciclo audiovisual de Testimonio de lo que ya existe es un ciclo que arranca a la par también que nuestro medio, que nuestro proyecto de comunicación, que se llama Desde la Raíz. El ciclo Testimonio de lo que ya existe pretende contar, por una necesidad y también por un deseo, historias que están en diferentes territorios, que están todos los días, que son injusticias que acarrean también estos propios protagonistas de las historias que vamos a contar, y que decidimos contarlas desde esas narrativas, un poco también porque creemos que son los protagonistas que gritan todos los días, pero que nunca son escuchados, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a hacer ese registro a cada uno de los territorios, y así nace un poco este ciclo, que no solo pretende contar una injusticia, sino también
dar registro de propuestas que existen en cada una de esas problemáticas y bueno, y que esas propuestas también están contadas y narradas desde sus protagonistas. Y bueno, en especial con este capítulo, que es el cuarto capítulo de la serie de Testimonio de lo que ya existe, partimos un poco a partir de esa cita, ¿no? Como que en nuestra basura está el trabajo y la producción de un montón más. Por lo tanto, fue la idea ahí articular con los compañeros cartoneros y cartoneras, acompañarlos en un día de trabajo, hacer un registro de las manos, de cómo vas juntando la basura, todo lo que a nosotros nos parece indeseable o de alguna manera desestimamos. Bueno, saber ahí, poder mostrar que hay trabajo ahí y hay un montón de cosas para también producir luego con eso que se recicla, con ese excedente. Bueno, mismo ahí hablamos con Santiago, también hablamos con Verónica, ahí la presidenta de la cooperativa, y bueno, nos fueron contando todo el proceso diario, y el proceso diario de trabajo y el proceso de organización también que tienen los compañeros ahí en la cooperativa. Así que bueno, le dejamos acá la invitación a Sin Negativo, a que puedan disfrutar ahí de este capítulo de Testimonio de lo que ya existe y de los demás también. Gracias. Piensen que cada material que reciclen hay una familia detrás que hoy come y se viste y va a un colegio como van todos ustedes. O sea, la lucha la quisimos hacer porque nos sacaron los caballos, tuvimos una persecución, no teníamos otra manera de trabajar. Y los compañeros que iban en carro a mano te paraban nomás, te sacaban el material del carro, no tenías nada y te lo hacían levantar, te dejaban ahí, bueno, levantarlo, así. O sea, nosotros le planteamos, bueno, no dejanos trabajar de alguna manera que podamos. Bueno, llevamos esto a la municipalidad de armar un sistema con carrito a mano. Y a partir que inventamos este sistema, nos organizamos a ver cómo lo armábamos. Fue que salió una prueba piloto que fue el primer año. Y después, bueno, seguimos sumando. Cada compañero tiene mutual, tiene obra social. Tiene seguro de vida, la mutual la usan todos los días, es gratuita y la usaron todos los compañeros. Luchamos por estar en un lugar para tener una identificación, bueno, ahora usémoslo. Entonces cuando nos paran, hagámonos cargo de lo que hacemos. Si hacemos las cosas bien, sigamos la luchando y haciéndola bien y no manchándonos. ¿Qué costó? Costó porque esto fue una prueba piloto durante 6 meses. Y ahí es una prueba piloto de 4 años y medio. Ya no es una prueba piloto, ya es un trabajo. Sí. Para nosotros es un trabajo. Cuando se hace la venta colectiva, se pacta del 10 al 15. Decidimos entre todos los compañeros en una asamblea que el del 10 al 15 se pague. Bueno, el día que más llegamos a tardar es el 15 que cobramos, pero cobramos todos juntos. No hay diferencia, no es porque vos faltaste vas a cobrar otro día, no, cobramos todos juntos. Y a todos juntos se le detalla lo que se cobra. Las ventas, cuánto se hizo, eso es una cooperativa, transparente. Y siempre tratamos de meter más gente. Para eso luchamos, nosotros empezamos 30 trabajos. Hoy somos 220. Y una lista de espera grandísima. Yo tengo 37 años. Mirá, yo soy ahora, mi etapa es reciclador. Urbano. Mi papá fue ciruja. Mi abuelo fue cartonero. O sea, ciruja y cartonero. Somos 3 generaciones que venimos. Y a la vez fue el crecimiento de ser ciruja y cartonero mal visto a hoy a ser el reciclador de la ciudad. Viene el del camión, le carga todos los bolsones, los carritos. Y viene a la tarde para acá y los pesan. Todos los bolsones los pesan y los llevan para allá al fondo.
Y acá lo que hacemos nosotros, los chicos sacan cartón, nosotros enfardamos, sacamos estos fardos de cartón y después la botella blanca la enfardamos también, la botella verde, la de lavandina, va todo separado. Sí, antes cuando recién arrancamos estaba difícil para... Palmé, todo estaba todo complicado, pero ahora progresamos un poco. Gracias a Dios, gracias a la prensa y al Zampi, eso es lo que lo da plata. Podemos hacer más cantidad y así te lo pagan más, porque si no está así, te lo pagan chirola. Por eso ahora así enfardado, vale, vale más. Yo soy promotora ambiental dentro de la cooperativa. Lo que hacemos es trabajar en conjunto con el trabajador cartonero. ¿Qué quiere decir? La cooperativa tiene plazas donde nosotros tenemos compañeros y una vez que sabemos qué es lo que está pasando en cada plaza, en cada posta, nosotros lo que hacemos es explicarle a la gente cómo tiene que separar ese material seco y limpio para que ese compañero no tenga que estar revolviendo las bolsas y se lleven el material en buenas condiciones y a la cooperativa lleguen en buenas condiciones. Nosotros lo que hacemos, aparte de explicar el trabajo, es explicarle que contaminan el medio ambiente, porque eso va y se entierran en Seance. Y se terminan también haciendo rellenos sanitarios, que son rellenos a cielos abiertos, basurales, microbasurales en los barrios, y eso contamina. Entonces llega un momento que la gente se termina enfermando porque no se visibiliza el trabajo del cartonero. Se formó hace 10 años en la cooperativa Unillán, donde se encontraban mujeres con una perspectiva de trabajo, donde tenían que reinventarse. Entonces, esta compañera organizó un grupo de compañeras a nivel nacional y provincial, donde dieron un trabajo para que sea visible, ¿no? Que sea un trabajo donde la comunidad sepa que ellas como mujeres también tenían ese derecho laboral. Porque siempre fue el hombre. Siempre fueron hombres. Por eso, a partir de eso, bueno, se decidió que las autoridades sean presidentas, sean mujeres. Presidenta, tesorera y secretaria. Y son todas mujeres. Como en el galpón, en Ensenada, hay mujeres reciclando. O sea, no es que el hombre puede reciclar y la mujer no. Y así tenemos un montón de roles. Compañeras, mujeres, no sé, serán 20 en la cooperativa trabajando en carritos. Pidiendo que esa ley se apruebe para beneficiar al cartonero. ¿En qué beneficia esta ley? En que una empresa privada haga un producto y ese producto no vuelva a la industria, se le cobre una multa para que ese dinero se haga un fondo comiso y ese fondo comiso diga: yo voy como promotora a reclamarle al municipio, en cada regional, reclame que se nos cumpla la ley de envase, entonces que nuestro material lo respeten. Y el municipio te diga: no, yo no tengo cómo darles. No, sí, tenés de dónde sacar. Sacás del fondo comiso ese. Esa plata, si la industria la paga, a nosotros nos da posibilidad para que entre más compañeros con más sueldos municipales. Nosotros hoy en día somos, entre La Plata, Berizo y Ensenada, tenemos 200 compañeros. Y Carrero tenemos como 1000. Tenemos una lista impresionante de compañeros que quieren entrar al sistema. Y no lo podemos entrar porque, bueno, los dos galpones nos quedaron chicos. Tenemos 3 camiones que van rebalsados. Poco carro, o sea, nos faltaría otro lugar de acopio, otro camión, más carritos. Yes.
gente ya en las bolsas meta todo el residuo seco, lo que es seco, húmedo aparte. Y ya los otros, bueno, los chicos, le vendría bien. Porque si a los chicos los perritos le traen bolsa verde, y a veces no es todo residuo seco. Es mugre, es pollo podrido, es todo eso. Antes por ahí se daba cosas que, ay, el cartonero, güey, la otra vez tocaron a un chico acá, un micro tal, y lo insultó por ser cartonero. Y el hombre agachó la cabeza y se dejaba insultar. No, es un trabajador que está trabajando igual que vos. Yo lo que diría es que tomen conciencia y que no miren para el costado, sino que piensen que somos trabajadores como ellos. Muy bien, acá continuamos con más Sin Negativo. Ahí pasaba testimonio de lo que ya existe, cartoneros y cartoneras, el valor social de la basura. Una interesante pieza documental de los compañeros de la productora Desde la Raíz. Le mandamos un afectuoso saludo acá desde Sin Negativo, desde Barricada TV. Y le agradecemos por haber compartido con nosotros y con ustedes ahí del otro lado esta pieza cinematográfica. A continuación vamos a seguir con el género documental, como ya habíamos dicho. Llega desde España uno de los documentales tal vez más premiados de la historia, uno de los cortometrajes más premiados. Estamos hablando de 94 premios alrededor del mundo, un cortometraje documental llamado Anormal, del director Luis Galán, directo desde España. Un cortometraje muy sensible y fuerte al mismo tiempo, que pretende tal vez mostrar, palabras del director, el valor de la sonrisa, el valor de lo que muchas veces no vemos. Un documental que fue filmado íntegramente en Senegal, África, más precisamente en la ciudad de San Luis. Un documental que muestra una pobreza, una humildad absoluta, un lugar prácticamente abandonado por los estados. Este documentalista hizo un viaje con el fin de conocer estas historias de cerca y poder acercarse al humano. Y es increíble cómo tal vez por medio de la cámara y el trabajo de postproducción, que él lo va a contar en la entrevista, más de un año de postproducción en donde trabajó no solamente el montaje, sino también el decorado sonoro de la película, que ayuda tal vez junto con las luces y junto con la puesta y las imágenes y las fotos que tiene el documental, transmitir y denunciar esto tan sensible y esto tan terrible que pasa no solamente en África, sino en muchas partes del mundo, pero que nos lleva a reflexionar justamente y a valorar la sonrisa. Algo muy importante, muy interesante que yo vi y destaqué tal vez de esta película cuando la vi fue justamente eso, ¿no? Cómo en medio de tanta necesidad abundan las sonrisas de los niños y niñas, sobre todo de este lugar, y cómo tal vez nosotros en una ciudad que nos brinda todo, muchas veces carecen, ¿no? ¿Cierto? Carecemos de estas simples sonrisas, algo tan simple como sonreír. Bueno, un documental, como les digo, que tiene un trabajo de postproducción increíble realmente, desde no solamente el trabajo, lo que fue el rodaje en sí, que llevó un tiempo, y como todo documental fue variando en cuanto a su diseño original, por distintas cuestiones técnicas y humanas, que ya lo va a contar el director. Pero bueno, mejor que lo cuente. Vamos a escuchar ahora a Luis Galán, el realizador, el director, productor, guionista de este increíble
cortometraje llamado Anormal y después disfrutamos de este último film de la noche. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a ti, Jonathan, al programa Sin Negativo por el interés en contar esta, en transmitir, en servir de vehículo de transmisión de esta historia que tan bonita fue de contar. Nos motivaron muchas cosas, porque como podréis ver es un lugar del mundo muy especial, es Senegal, es en San Luis donde transcurre la mayoría de la historia y hace mucho tiempo ya que un gran amigo mío, Javier Armand, tenía un proyecto allí de ayuda a niños, y de ayuda a niños como muy concreta. O sea, tenemos estos niños y les pagamos educación y sanidad hasta donde ellos quieran, hasta donde lo logren, hasta donde los padres permitan que sigan. Y siempre había estado interesado en ir de ayudarle, en ir y cubrirlo, en ir y contar algo al respecto. Y yo tenía una idea preconcebida de qué contar una vez estuviera allí, ¿no? Unos storyboards, una base, un borrador de cómo sería la historia. Sin embargo, creo que lo mejor de todo esto, y en el documental pasa mucho más, es dejarte sorprender. Si en cualquier rodaje llegas y tienes una previsión de lo que quieres sacar, claro, y tienes una metáfora y demás, pero están sucediendo cosas, que es la gran parte de la creatividad, sucede en ese momento. En una historia como esta, mucho más. Y mi decisión fue, una vez estando allí, irme impregnando de todo lo que sucedía, de todo lo que me rodeaba, de tal manera que olvidé por completo prácticamente todo lo que había previsto grabar, y me dediqué a sentir, grabar, entrevistar, hablar con todo el mundo. Y luego un proceso muy largo de postproducción. Luego, porque de ahí me fui prácticamente directo a Colombia y estuve allí casi todo el año, en dos etapas diferentes, y allí viví otro tipo, entendí otro tipo de pobreza más, ¿no? Aquí en Europa conocemos un tipo de pobreza, por supuesto, y yo suelo estar al tanto y soy socio de muchas ONGs, etcétera, etcétera, pero ir a África es algo totalmente distinto. Es una cosa que dice, por ejemplo, Saer en la pieza. La gente tiene que venir, escuchar, sentir, entender lo que necesita la gente. No me imagino esta pieza proyectada ni siquiera allí, ni siquiera en San Luis, aunque a Saer, por ejemplo, le encantó y le maravilló. Pero creo que decirle a la gente que sí tiene necesidades muy fuertes, muy poderosas, que es que ellos sonríen mucho, No creo que sea lo más correcto. Está enfocado a nosotros. Y las proyecciones, he tenido muchas experiencias que me han demostrado cómo de bien funciona en esa línea. Decirle a la persona que está obsesionada con el último aparato tecnológico que va a salir porque se ha creado esa necesidad de mercado, de tenerlo. Ponerle esto por delante, de repente se sienten raros, se sienten mal, se sienten en una perspectiva totalmente distinta, de decir, y yo estaba obsesionado, yo llevo semanas obsesionado porque va a salir el nuevo cacharro de tal. Esa fue mi perspectiva, mi postura. Pues nosotros nos vamos a finales de noviembre de 2015 y estaban programados apenas 2 semanas de estancia allí en Senegal. En esas 2 semanas, como os comentaba antes, tenía una serie de ideas de cómo afrontar el día a día. Al final, los días que estábamos con los niños eran muy concretos y los controlábamos. No teníamos demasiado claro qué podríamos hacer en determinados días porque es peligroso, porque es una zona en la que salir y moverte por tu cuenta entraña sus riesgos. Y los hubo, de hecho. Los días que yo tenía pensado salí de todas formas, pero en algún viaje que tuvimos, pues tuvimos un encuentro con gente armada que quería cobrar la carretera y demás, de hecho cobraron, y algunas experiencias difíciles, como intentar entrar en el terreno de lo religioso es complicado, y ahí tuve unas par de experiencias en las que me tiraron algunas piedras, pero bueno, es un poco difícil de hacer ver a las personas de allá que vienes con propósitos honestos, que no vas a sacar dinero de esto. De hecho,
todo euro que hemos sacado en los festivales de cine, que han sido unos pocos, ha ido destinado a el proyecto de ayuda desde la Z allí en Senegal, de Javier Hernán. Gracias a Jonathan y a todo el equipo de Cine Negativo. El objetivo de esta historia siempre ha sido que se vea, o sea, contarlo, transmitirlo. De hecho, fui a festivales solo porque pensaba, si lo pongo directamente en streaming, en YouTube o lo que sea gratis, que era mi objetivo en primera instancia, no lo va a ver tanta gente como si tiene cierto recorrido, ¿no? Y van a pensar, bueno, pues si esto ha estado en tal festival o cual, vamos a ponerlo. Nunca pensé que iba a llegar tan lejos, que iba a tener unas cifras tan llamativas. Ahora que pueda llegar también a vuestra audiencia, me encanta, lo agradezco muchísimo, creo que para eso sirve. No sé si disfrutarlo es lo que os puedo decir, espero que lo hagáis. Es una historia compleja, lo que quiero es que os llegue. Y me encantaría que lo veáis de principio a fin, a toda la audiencia de Sin Negativo, y que algo os llegue, que tengáis los ojos bien abiertos y los oídos para que os transmita, y si he hecho algo bien, que os emocione, que es la base de todo esto que llamamos cine. Muchas gracias. El mundo es un lugar extraño. Nació abierto y lo llenamos de fronteras. De esta forma marcamos la diferencia entre los afortunados y los castigados. A la vez levantamos un muro moral que nos tapó convenientemente la vista. Y así vivimos, con el poder para seguir preocupándonos por lo que nos venga en gana. Yo conocí a Saer en Madrid, donde lo normal es tener futuro. Me lo presentaron Javier Almán, Miguel García y Alba Conejos. Gente anormal, porque han recuperado la vista. Para eso viajó Idrissa, para recuperar rayos de luz y color tras haber quedado ciego por una infección que aquí se cura con pastillas. Idrissa tiene suerte, le pudieron operar. Nuestra ceguera no se cura en un quirófano, es una invalidez moral. La cultivamos día a día y nos conviene tenerla. Porque quiero
quiero ser cantante. Budul won yow du bax, budul won yow du bax, bula nekhon nga defit lelen te bobo duma xam numi deme, bula nekhon nga wolen wax lelen te bobu duma xam numi deme. Sama Touba bie mangi di len geureum, sama Touba bie mangi di len geureum. Soy Saer, soy profesor de español en un colegio que está a 20 kilómetros de San Luis. Educación, no hay futuro. Y eso es lo que está viviendo Senegal. En una escuela pública puedes encontrar hasta 80 en una clase y en un aula que no es grande. Ayudar a los niños para que aprendan, para que estudien, es algo muy importante y es la única vía para poder llegar al desarrollo. Hay muchos pueblos que no tienen colegios, tienen escuelas, todo está reunido para que un alumno no acierte en los estudios. ...80 niños por clase, muchos de ellos haciendo trayectos de 10 kilómetros... y muchas son niñas que a menudo pueden ser violadas. Además, las clases son en francés, cuando lo que hablan es Wolof. Un 10% completará sus estudios y casi todos acabarán en el paro. Pero estos son los afortunados, porque a ellos no los abandonaron al nacer. Ellos que estudian, que tienen zapatos, no duermen en la calle, ni son los llamados niños talibé. Que viven en la calle o los niños que viven con un marabú y que no tienen posibilidad de educarse y de poder tener lo básico, porque esos niños ya no ni tienen zapatos ni ropas, no tienen nada. Vemos a veces un padre que tiene 10 hijos y que no tiene trabajo y que sigue haciendo hijos. Hay muchísimos y cada día más. Es un flujo que el gobierno no puede dominar. Esperanza de vida lo entiendo que un niño que pueda también disfrutar de la vida, pero si un niño ya está muerto porque no tiene vida, no tiene porvenir, no tiene nada, es como si no existiera. ¿Se imaginan comer un día a la semana? Nous n'avons pas de vigne, nous n'avons pas de thé.
No se puso marino, e no panie sobo, e no tu sol e grand. Chantons la belle Afrique, chantons ses enfants, quand la France eut besoin demain pour se défendre, les Africains ont su se battre sans se rendre, et la paix est venue, ils rentrent triomphant. Chantons la belle Afrique, chantons ses enfants. La solidaridad debe empezar por el conocimiento de la persona que quiere ayudar y de su entorno. Y para eso hay que venir a ver lo que la gente vive, hablar con ellos, saber las prioridades, porque ayudar necesita cambiar las mentalidades. Hay gente buena que va para verlo, ayudar y sentirlo. Sentir que en un colegio te ruegan que les des algo para poder limpiar. Sentir que niños que no sabían ni hablar, ahora estudian y aprueban. Sentir que igual que aquellos arbolitos van creciendo, crece la esperanza de familias enteras. Senegal es un país extraño. Es paupérrimo, pero como no está en guerra, recibe mucha inmigración. Miles de niños cantan versículos del Corán en un idioma que ni entienden. Miles de hombres procrean con varias mujeres cada uno y las abandonan, no entendiendo su propio libro sagrado. Las niñas son las mejores en los estudios, pero sigue siendo una sociedad profundamente machista. Llega dinero al país, pero los políticos lo gastan en construcciones absurdas. Los niños aspiran a ser estrellas del fútbol, cuando casi ningún senegalés lo ha sido. Tienen pescado, pero lo conservan entre basura y muchos exporta por casi nada, aunque luego cuesta una fortuna fuera del país. Meses más tarde viajé a Colombia, donde grabé en las zonas más deprimidas de la capital. Es triste y deberíamos hacer todo por cambiarlo, pero no es lo mismo. Allí vi casas llenas de ropa de las donaciones, un material que en Senegal se revende. Y también vi que una sola fundación alimenta bien a 800 personas todos los días.
cuando en San Luis apenas consiguen poner una sartén de pasta en el suelo una vez a la semana. Hasta en la pobreza hay clases. Callejeando por África encontré un vendedor ambulante que había estado ilegalmente en Madrid. Curiosamente habíamos sido casi vecinos. Le pregunté cómo estaba ahora y me respondió, como todos, jodido pero contento. Lo más anormal de Senegal es quizás que la gente tiene muy poco, pero sonríe mucho. O puede que los anormales seamos nosotros, que sonreímos menos, porque queremos más de lo que necesitamos. Muy bien, y así llegamos al final de esta nueva edición de Sin Negativo. Increíbles películas las que hemos compartido esta noche, dos documentales que nos muestran y nos acercan al humano y a reflexionar acerca de esto, ¿no? Del poder sonreír, del poder valorar las cosas que tenemos. Le mandamos un fuerte y afectuoso saludo a los compañeros desde La Raíz, acá de Buenos Aires, la productora, a Tomás Falcón, a Bianca, a todo el equipo de técnicos y técnicas. Un abrazo gigante acá desde Buenos Aires. Allá a España, a Luis Galán, a todo el equipo de técnicos y técnicas que participaron de este increíble fin anormal. Y bueno, vos también podés hacer lo mismo. Si querés dar a conocer tu obra cinematográfica desde cualquier parte del mundo, no tenés que hacer más que escribirnos a sin.negativo.btv@gmail.com. El que aparece acá abajo, el correo, nos podés escribir ahí. Bueno, nosotros hemos llegado al final de esta hermosa velada. Quédate prendido y prendida al 32.1 de la TDA en Barricada TV, que sigue la programación. No te olvides que nos podés ver por YouTube, que nos podés ver por la oficial o que nos podés ver sintonizando la TDA acá en Buenos Aires. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna